Hola amigos, hoy voy a preparar col capeada. Vamos a ponerla a hervir con un pedazo de cebolla y sal al gusto. Vamos a esperar a que se cosa. Ahora ponemos a hervir los jitomates. Bueno, ahora vamos a separar las claras de las yemas. Bueno, ya están listos aquí los jitomates. Como ven, ya tenemos lista aquí nuestra col. Ahora vamos a escurrir el agua. Ahora vamos a empezar a cubrir de harina los pedazos de col. Vamos a cubrirlos bien con suficiente harina. Bueno, ya vamos a sumergir el pedazo de col aquí en el batido de huevo y vamos a echarlo en el sartén. Con cuidado. Y así vamos sumergiendo los demás trozos de col hasta terminar. Bueno, ahora vamos a echar aquí un ajito, un pedazo de cebolla y los jitomates. Un poco de agua. Y molemos. Bueno, ahora vamos a agregar el jitomate molido a la cazuela. Vamos a agregar un poquito más de sal. Eso es al gusto. Vamos a dejar que hierva unos 5 minutos. Vamos a tapar y ahorita pasa. Bueno amigos, aquí les muestro
cómo ya está cocida la col. Esta no hay que dejarla mucho tiempo hervir porque tiende a desbaratarse. Espero les guste, amigos, y no olviden compartir.